Before the time passes. Aleluya. Ahorita voy a imponer mis manos. I'm gonna lay my hands. Si alguien necesita ayuda. If somebody needs help. Creo que el Señor me ha preparado. I think the Lord has prepared me. Gloria a Dios, aleluya, para ministrar a alguien. Hoy en este día, to si Dios ha ungido mis manos See, para ministrar sanidad y ministrar liberación, y no estoy hablando de, de, la, impo de la imposición de manos, que todos podemos aplicar, me sigue mano, la follow? palabra de Dios the dice que sus manos sobre los enfermos we'll y sanarán, eso, gloria a Dios, aleluya, todos lo podemos hacer pero hay una unción an especial que Dios ha depositado en mis manos para administrar gloria to a Dios aleluya sanidad en su cuerpo body, o liberación ¿Qué quiere decir con eso What pastor tengo un demonio demon? no necesariamente a veces son opresiones en su mente mind, o en su cuerpo, o si hay alguna presencia there, del diablo devil, también es removida en el nombre de Jesús no en su espíritu Not in your Si usted es una persona salva, saved, hija de Dios a of o God, hijo de Dios, son of God. no en su espíritu, Not in your tal vez en la mente, in the mind, tal vez en el cuerpo. In the body. Pero la unción pudre el yugo, yeah. y ahorita voy a poner mis manos. Lay my hands si alguien necesita ayuda. Needs that help. Oh, pastor. Oh, pastor, Qué pena. How, how Yo si sí necesito ayuda. Pero qué pena But how pasar. To step forward. ¿Qué va a decir la gente? Sí, muchas personas See, people, les interesa más they are interested more su reputación on the reputation que su liberación. Amen. ¿Me sigue, hermano? aleluya so, Vamos a hablar un poquito más so acerca de, gloria a Dios, aleluya, comunión con el Padre. About with the ¿Me sigue, hermano? Yes. Gloria sea a Dios. Glory to God. El aspecto que vamos a ver aquí The that I want to see here, es tan interesante. It's so He estado leyendo. En, en, el, en, el, en el Evangelio de San Juan el, John, el día de ayer algunos capítulos I was some chapters, y escribiendo todos los versículos verses, donde Jesús habla, gloria a Dios, aleluya, entre eh, en, donde Jesús habla del Padre Father, y su relación con él him, y su conocimiento de él. Jesús vino para revelar al Jesus Padre porque a través de la escritura vemos que era obvio que el pueblo de Israel, Israel gloria a Dios, aleluya, llegó a un punto en su vida to a point in their lives donde quedaron estancados where they were stuck. En, en, este, en, en, en prácticas religiosas, pero no tenían una comunión íntima con Dios. No y el, el, el mayor reto que Jesús trajo y el sobre ellos, them, y yo digo que lo que menos les gustó say, well, liked, de lo que Jesús, cuando Jesús los exhortaba them, o los corregía, them, era que les decía que no conocían al Padre. Dice, ustedes no conocen they said, al Padre, you don't know the father. no saben quién es, you don't know who he is. nunca han oído su voz, no conocen su aspecto, ustedes him. dicen que, es, say que lo conocen, you know ustedes him. dicen que es you su Padre, pero no lo conocen. You don't know him. ¿Me sigue hermano? ¿We ¿Por qué? Porque, ¿Por? gloria a Dios, aleluya, habían terminado en prácticas, gloria a Dios, aleluya, de hombres. Y habían, y habían este este abolido el mandamiento de Dios por las prácticas establecidas por los hombres. The that were by men. ¿Me sigue? Eso vamos a ver en ese aspecto. So aspect, Gloria a Dios, aleluya. Este la religión. Religion. Gloria a Dios, aleluya. en contra del cristianismo. ¿Me sigue? O, o religión. Y cristianismo. And Christianism. Y usted, gloria a Dios, tal vez se va a dar cuenta. You'll cuán, re, cuán grande es esta realidad. Que la gente tiene más religión. Que cristianismo. ¿Me sigue hermano? Gloria a Dios, aleluya. La religión. Está, gloria a Dios, aleluya. Limitada a reglas y, and rules. reglas y regulaciones. 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 Es lo que la religión hace con la That's gente. Y otra cosa que hace la religión And con la gente es que los mantiene más conscientes del pecado of que de Dios. Than of God. Constantemente les está recordando que son unos pecadores sinners, eh, inmerecedores. Si sí, eso éramos antes, See, we pero si eso seguimos siendo después que venimos a Cristo, Christ, entonces la sangre de Jesús the no tuvo ningún efecto en nosotros, porque seguimos siendo lo mismo. ¿Me sigue hermano? Entonces la religión, so religion, eh, eh, de esa, este, ¿cómo lo puedo decir? Este, it? Siembra, it sows, riega, y desarrolla y esa conciencia en la vida de la gente, de la conciencia del pecado. Y por eso la gente que tiene religión si sí tiene, aleluya, estas regulaciones que seguir. ¿me sigue regul regulaciones, sigue reglas they rules, y a veces se expresan they, como inmerecedores, indignos, unworthy, como pecadores. Si ¿Sí me entiende, hermano, pero esas personas una cosa que nunca tienen es gozo. No disfrutan. Tal vez van a la iglesia. Sirven en la iglesia. Tienen funciones en la iglesia pero no tienen gozo en sus, vidas. No, en sus vidas no disfrutan su vida lives, religiosa o digamos cristiana Or en su propia idea. idea ¿por qué? porque no tienen una Because relación they íntima intimate, personal, personal, personal con el padre with the si practican See, si mantienen reglas rules, regulaciones, regulaciones. Y, y, y han desarrollado esa conciencia o sea, se ha desarrollado esa conciencia en ellos de, has de, been de, de, del pecado a mí usted le pregunta I mean, you them, en, en 17 años pastoreando in 17 years pastoring, he visto esto una y otra I've vez again again. Ah, her, hermano Brother? hermana este, quiere ayudarnos en esto oh, no no, oh no, no no pastor ¿por qué? Why? es que no estoy listo oh, I'm not ready. What do you mean already? ¿Qué significa que no Realmente visto? lo que están diciendo really, no estoy en comunión is, con Dios. I'm not in with God. No estoy haciendo uh, lo que debería I'm not de doing hacer. What I ought to be doing. Y no estoy viviendo como debería not de vivir. The way to be no. Por eso no, no, es, es, no soy digno That's de estar why ahí I'm not of being o no there, quiero estar I allí. Don't want to be there. O no puedo hacer eso. ¿Se da cuenta? Sí, tienen una religión, See, religion, pero no la disfrutan. No disfrutan. Y yo no quiero... ¿Sabe que esa es una de las cosas más difíciles you know, para mí como pastor, pastor? De quitar en la vida de muchas personas que Dios trae a esta iglesia. The, Lo más difícil the ha sido quitar de ustedes take, take el espíritu religioso. The porque como en la denominación que usted estaba, in, allí nadie before, there, allí nunca, nadie so ahí nadie se cae. Ahí nunca nadie nos hemos caído. Ahí nadie se cae. Y aunque cierta el poder And de Dios, usted está así. God, you're there. ¿Sí? porque esa, 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 ese espíritu Why, religioso le está robando My God, hermano. mi Dios lo está privando no Yo estoy diciendo que a ratos tenemos que caer mae hermano pero me hay those. veces que si me entiende la unción viene comes, el espíritu te ministra you, you know, y tú sabes en tu corazón muchas veces que aún que necesitas so. pasar un poco más de tiempo ahí donde caíste en tu posición Tú percibes, uh -huh. el, percibes. Señor obrando. El, Señor el Señor está orando, el Señor está haciendo algo, gloria a Dios, algo. por qué ¿Por qué? Simple y sencillamente, ¿para qué nos caemos, pastor? pastor? Simplemente sencillamente es una acción It's de fe, faith, una respuesta de fe a, a la unción que percibimos perceive, que está ministrando nuestras vidas otras veces tenemos otro tipo have, o reaccionamos de otra forma pero son reacciones de fe o acciones but de fe of faith. a veces danzamos we dance, o corremos or we run, o saltamos or we jump, o levantamos las manos we lift up our hands. pero muchas veces times, ese espíritu religioso no ha permitido en la vida de muchas personas entrar a ese fluir del espíritu sí, sí, porque, porque, han, porque han desarrollado un Why? concepto una forma de pensar a way of thinking a concept Respecto a las cosas de Dios. The things of god. Amen. Amen. So gloria a Dios. Aleluya. Este religión. So religion. Si me entiende, en contraste con el cristianismo. You find with christianism. Hallelujah. Hallelujah. Christianismo que es. Christianism. Es what is it? Es una comunión. It's a fellowship. Intima. It's intimate. Con Dios. With God. Una comunión íntima that is con Dios, with God, totalmente diferente. Entirely different. A mí, si alguien me pregunta, See, if asks pastor, me, pastor eh, ¿es usted feliz are you happy? desde que vino el cristianismo? En to su Christian totalidad. Pero es que pero, but, es que, pero es que, pero es que, que no allí, no los dejan hacer esto. O no los dejan hacer lo otro. O que no se aburren, o que ustedes nunca tienen diversión. Sí, se da cuenta, hermano. Sí, o veces tienen notice? una idea, idea que nuestra vida that our life es una vida aburrida. Es una vida como te, está, te están robando de vivir. Cuando es totalmente lo contrario. Entirely, entirely to si alguien me pregunta, ¿has sido feliz? See, desde que el, me, ¿El hombre más been feliz. Ha sido man. el hombre más completo. He sido, Gloria a Dios, ,eluya, la, la persona más satisfecha I've internamente. Been has been most gloria a Dios ,eluya. Nunca había tenido tal satisfacción. Y usted no me puede decir, gloria, Dios ]eluya, me. De, de, gloria a Dios, Aleluya. Pero es que, pero es que, es que hay que vivir la vida, oh, see, you have to o hay life. que disfrutar de esto. Eso no es cierto. Nada de eso trae una satisfacción y te completa dentro de ti. Nada de eso. Of Nada of de eso. Si quiere ir a tratar, see, try, usted puede hacerlo. But you're come back Pero vas a regresar con tu cabeza abajo, porque vas a realizar que no importa qué es lo que hagas, do, nunca encontrarás una satisfacción plena en tu vida. In your life. Sí, y el cristianismo, See, una comunión íntima con Dios, with God, Lord, Dios, es totalmente diferente. Es todo lo contrario. si sí, yes. vivimos una vida, gloria a life, Lord, Dios, de de plenitud, de llenura plenty, interna, y fullness, tenemos, gloria a Dios, esto produce produce cosas en nosotros, produce alegría, produce gozo en nosotros, pero no es momentáneo, es un gozo, es una alegría permanente, o sea, una comunión íntima con Dios produce en nosotros cosas, gloria a Dios, aleluya, eternamente permanentes recuerda la escritura en primera de Juan la en 1 John? gloria a dios aleluya que este mundo world, los deseos de este mundo las cosas de este mundo que dice ¿qué pasan el mundo, el mundo y sus deseos que dice pasan pass. pasan pass, dejan de ser se, pero el que hace la See, voluntad de dios y se permanece para siempre hay cosas, There are things, Gloria a Dios, Aleluya, que esta vida de cristianismo, this life, this cuando digo cristianismo, es una comunión íntima I mean, con Dios. Me sigue hermano? Es, Gloria a Dios, Aleluya, usted It's, verdaderamente conoce a Dios. Really Hay dos términos. En la palabra, eh, en, que realmente se usan en la palabra de Dios respecto, used a, respecto a conocer. Dice, y conoció says, a Adán a Eva. Adam New Eve. Se usa en el término de una intimidad entre In el hombre y la mujer. Me sigue, hermano? Do we follow? ¿Me sigue? Do we follow? Cuando el ángel se presentó a María, mar dijo: ¿Cómo Marianne? va a ser esto? It, si no conozco, I don't know. no tenía una relación See, íntima con ningún hombre. With any man. So, en, el término, en, nuestra, en el término entre nosotros y Dios, so us God, es una relación it is íntima, es una relación personal entre personal tú y Dios, no lo conoces de lejos, ni Él te conoce de and lejos, gloria a Dios, aleluya, es una relación íntima personal entre personal, tú y Dios. Y en esa relación y íntima y personal es que personal, es producido, where, gloria a Dios, aleluya, las cosas en nosotros que son per permanentes, no solamente son superficiales, ni tampoco son pasajeras. Gloria a Dios, aleluya, entre más pasan los años by, en mi vida en el cristianismo, más amo a Dios. Entre más pasan los años, más by, conozco de él y lo conozco a él. Y entre más pasan los años, pass, más lejos veo see, la oportunidad de apartarme de él, from porque no he recibido ninguna otra cosa de él más que bien, good, más que amor, love, gloria a Dios, aleluya en mi vida. Amen. Amen. Sí, ese es el problema muchas sí, veces problem, en la vida de las personas. In people's lives. Tienen religión. They have religion. Usted le pregunta a la gente, people, ¿conoces de Dios? You know God? Oh sí, yo conozco de Dios. Oh yeah, I know yo, voy a la iglesia, ahí cuando pueda. Otros te dicen, oh sí, yo, yo conozco de Dios. Yo he servido de Dios. Yo he servido en God. la iglesia. ¿Me sigue, hermano? Do we pero el, el, el término que ellos usan, conocer el de Dios, knew, God, o conocer a Dios, know God, es un término realmente supervis, su, superficial. superficial term. Porque enseguida detrás Because de eso, o oh, si yo conozco de oh, Dios, yeah, God, oh, pero ahorita estoy muy ocupado. Right ¿Se da cuenta? Follow, es un término que ellos usan, use, de que conocen a Dios, that they know God, pero superficial. Muy superficial. Very demasiado superficial. Too de tal manera que Dios las cosas de Dios son opcionales en sus vidas. Su comunión con Dios es opcional. sus vidas. ¿Me sigue, hermano? espero que esto lo ayude. Gloria a Dios, oya, déjenmelo. Espero que esto nos ayude. Sí, porque no hay otra cosa que más nos convenga so que ir, gloria a Dios, aleluya, desarrollando The, cada vez más more, una comunión íntima, personal, 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 con Dios. Con Dios. With God. ¿Me sigue, hermano? Eh, gloria a Dios, su comunión íntima. Sí, aquí oramos fellowship. como iglesia, See, ¿verdad? We pray here as a church, right? Y ahorita estamos como iglesia, right pero no hay nada que lo afecte más, como su comunión íntima, personal, 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 con Dios. Usted y Dios. Eso no pone a un lado a la iglesia, porque aside, es parte de lo que Dios nos ha. A God, lo, gloria a Dios, aleluya. Ordenado en su palabra. ¿Me sigue, hermano? Pero la comunión íntima con Dios hace las cosas diferentes en nuestras vidas. So gloria a Dios, aleluya. He visto en el otro lado. So I've seen on the other side, también como es espíritu. How that spirit. De, este, de religiosidad ha sido removido has en la vida de personas y cómo sus vidas cambian sus rostros change. vienen a ser brillantes y comienzan a tener gozo comienzan a ser personas felices y comienzan a disfrutar cuando it. vienen a la iglesia church, no vienen empujando hermano come, you know, no vienen como mm, like, mm, pues tengo que ir well, Mm, señor, Lord, no hay otra opción, otra no, forma. Other no, hermano, sus no. rostros in their resplandecen. You know, their faces gloria shine. a Dios, tienen, Gloria Dios, aleluya, tienen, disfrutan este tiempo con el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, se ve, en otras palabras, in se, words, se ve vida en ellos. ¿Me sigue hermano? Sí. So, tenemos que poner atención so de no encontrarnos del lado de la religiosidad y estando solamente practicando ciertos rituales que realmente, gloria a Dios, solamente es una vida religiosa superficial. That is really just a superficial religious life. Póngase a pensar. Think about it. Cuando, Gloria a Dios, aleluya, Jesús nació When Jesus was born, y lo trajeron, Gloria a Dios, aleluya, al templo, and they him to the muy pocas personas reconocieron Very quién few era. Él. Who he was. Se ha puesto a pensar. Have you about that? Los líderes religiosos. The los maestros, the teachers, los que enseñaban la palabra, word, los que oficiaban las ceremonias the religiosas en el templo, the in the no supieron quién era ese niño. Pero había ahí un hombre there, y una mujer there, que tenían una relación íntima, intimate, personal, personal, con Dios. Amén. Y cuando vieron al niño, they child, dijeron este they es. said, There he is. lo reconocieron. They recognized him. Lo reconocieron. They recognized him. De hecho uno dijo, "Señor, Actually, said, ya se ha cumplido lo que me has dicho, que no vería la muerte, hasta que viera al Salvador del mundo, que tenía comunión con Dios, una una comunión íntima he had con intimate Dios. Fellowship with God. No tenían menos el he templo, didn't have, no tenían menos la casa de Dios. He didn't have the house any less, no the tenían menos. Any less. Se practicar si ¿sí me entiende lo que se demandaba practicar pero aparte de eso tenía una comunión íntima con Dios reconoció el tiempo de Dios reconoció al que, a, a que Dios había mandado ¿me sigue hermano? si sí hay beneficios en desarrollar nuestra comunión íntima con Dios so en el capítulo 15 so, ¡Aleluya! Oh, my Lord Jesus. Thank you, Father. Gracias, Padre. Si no nos vayamos a encontrar, See, let's not find es, lo, es lo que sucede con muchos hijos, e hijos de Dios. Van a la iglesia, church, sirven en la iglesia, tienen una función en la iglesia, in pero church. no hay gozo en but ellos. No joy in it. Yeah. A veces lo hacen por compromiso. It no hay it gozo en ellos. No, no hay vida en ellos. No ¿Por qué? Why? Ya le estoy trayendo la respuesta Allá detrás de las cortinas Usted no está teniendo una relación íntima pero son, Si está practicando aquí Si está llevando a cabo funciones Y prácticas religiosas Pero allá detrás de la cortina No tiene una relación íntima En la presencia de Dios y no es malo lo que estás haciendo one, one measure, en una medida estás ayudando a la iglesia one measure, en una medida you bring part. traes tu parte But how much, pero cuánto más you know, if you, if, if you enrich, si tú enriqueces you commune, tu you, comunión tu, tu comunión íntima con Dios how much you can bring? cuánto más puedes traer joy? cuánto más, cuánto más you people si, you. puedes afectar a las personas que están alrededor mm -hmm. de, de ti Dios, con, con, con esa alegría con with ese joy, gozo con esa paz con esa peace, satisfacción gloria a Dios aleluya en tu vida íntima en tu vida personal, personal ¿Me sigue hermano? Sí, nadie de nosotros yo no estoy aquí hermano. See, I'm not here. Oh, the, I'm the oh, yo soy el pastor. You gotta be there. Tengo que estar ahí. I'm the only one yo soy el único que no puede fallar la iglesia. Oh, Lord, oh, ¿por señor? qué me diste esa carga, Señor? No estoy aquí, hermanos. Así. Uh, hermano, I mean, during that week, Durante la semana, we're thinking about this estamos moment. pensando acerca de este momento. <laughs> <laughs> we're praying about estamos this moment. Estamos orando <laughs> acerca de este <laughs> momento. our Preparamos nuestro corazón <laughs> for this moment. para este momento. And we're doing it with joy. Y lo hacemos con gozo. Gloria a Dios, Glory And, to it, God. Not something y no hard. es algo difícil. Sí. Why, hermano? Por qué, hermanos? Because In our en nuestra a, comunión íntima in con Dios, with God. gloria a Dios, aleluya. Enriquece nuestros al contrario, al contrario, antes de pararnos en este lugar, le doy gracias a Dios, le damos I gracias thank God, a Dios, decimos Señor gracias. We say, thank you, Lord. Es un honor. honor, es un privilegio, gracias por darnos ese púlpito para gracias en thank el nombre you, Father, de Jesús. Da cuenta, pero si no hiciéramos Jesus, eso, that, sin una, religión, una relación íntima con Dios, with God, personal, personal, este púlpito, this pulpit, en lugar de venir a ser un trono, throne, sería un tormento. ¿no? En torment. muchas iglesias, churches, muchos pastores many pastors, ponen a predicar. A alguien más. Put somebody else to preach, cada vez. No porque le quieran no dar la oportunidad de predicar. The preach, sino porque ellos quieren evitar. Este lugar. Porque no es para ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Uh, donde ellos tengan placer. ¿Por qué? Porque Why? su comunión íntima because con Dios. God no está bien. Well. Aleluya. Gloria a Dios. So. Vamos a ver aquí un ejemplo en el capítulo 15. We're see an in 15. Yo, yo, veo, yo me pongo a pensar en los escribas, and en los maestros, scribes, teachers, en, los, en los sacerdotes, en toda esta gente, no había All gente más religiosa sobre la faz de la tierra, como los judíos. Like the, like the si yo vengo y le digo a uno de ustedes, ¿Sabes una cosa, hermano? You know ¿Sabes una cosa, hermano? You know ¿Usted no conoce a Dios? Know God. Oh, sí, pastor. Oh, yes, pastor. Como yo conozco a Dios, tengo 15 I años yendo a la iglesia Tenga orden día. ¿Tienen otra idea? <laughs> y sirvo. <And> I serve. <laughs> ¿Sí? These people the same thing. Sí, esto era lo mismo aquí con By, las personas, per, pero no conocían a Dios. You can, oh, solo podemos conocer a Dios we can only know God. a través de Jesús Through Jesus. Yeah. cuando nosotros nos negamos When we, a tener comunión. Deny having fellowship Con Dios, with God, por medio de su palabra, word, nos estamos negando la oportunidad de conocerlo a Él más íntimamente. Oh, oh, pastor, es que no tengo tiempo para leer. ¿Sabes una cosa, pastor? You know pastor? Eso de la leída, a mí no se me da mucho, It's pastor. Not given to me very much, pastor. No se me da mucho. Sí, pero no realizas sí, pero que te estás negando la oportunidad the de tener una comunión íntima con Él a través de Su Palabra y conocerlo a Él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué no conoce lo suficiente de Dios? Porque nunca tiene comunión con Because Él. De hecho, él. no lo puede conocer de otra Actually, manera si no es a través de Jesús, si no es a través de la Palabra, todos estamos de acuerdo y, y lo predicamos y hasta it. religiosamente lo decimos. Nadie say, viene al Padre. Comes before the Father si no es por él. Not him. Y, 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 y quién es él? esa Es la palabra. Esa que no lees. The one that you don't read? Yeah. Nobody comes to him. Nadie viene a él. Si no es. Jesús not, dijo si alguien. Me conoce a mí. Knows me. Yes. Dice, lo va If a conocer a él. ¿Me, him. Yes. me sigue, hermano? Do yes. So, ya no es cuestión. So it's not a question. De en el tiempo presente ni siquiera ni siquiera es cuestión See, day, not even a si sabes leer o no you know porque ya hay bíblias audibles la audible prende la puedes escuchar todo el día on, right? ya no hay entre más pasa el tiempo menos justificación tendrá, passes, tendrá la gente menos justificación less tendrá, tendrá la gente people. hermano bueno vamos vamos otra vez a leer well, hermano we're go back to aleluya aleluya thank you Jesus. gracias Jesús So, entonces se acercaron a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciéndole, diciendo. Pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Él, les dijo. Pregunta, ¿por qué? Por qué también vosotros que transgresen mandamiento de Dios por vuestra tradición? Why do you also transgress the commandment of sí, God by your tradition? Sí, y le regresó la pelota. Les regresó la pelota. <laughs> ¿Me sigue, hermano? ¿Vifado? Porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maliga al padre o a la madre muere reprensiblemente. For God commanded saying, honor thy father and thy mother, and he that curseth mother or father let him die the death. Pero vosotros decís, But ye say, si la religiosidad, la see, religión, re, religion, siempre ponen las personas lo contrario que Dios ha dicho. ¿Me sigue, hermano? ¿Me sigue? Yo, ¿Usted escucha todo el tiempo eso? All Allí, en su, algunos tienen sus predicadores facebookeros, hermano. Their, their Facebook, hermano. Pero como no tienes comunión con el padre, Father, como no pasas tiempo en su presencia, si, cuando el reverendo Ken Hagen dijo esto, when Hagen said this, dice cuando pasaba tiempo en la presencia so, de Dios, in the of God, en la, estas palabras, en la realidad, en realidad de su presencia, in the of his dice y salía de ella, dice a veces prendía el radio, radio o me subía a mi vehículo y, y se escuchaban. Can, personas que estaban cantando, he singing, este, música cristiana, dice, pero inmediatamente me daba, no that that presence, me daba cuenta que I eso no procedía de su presencia, me daba cuenta que eso no era real, not real. ¿Sí? ¿sí? Sí. Es por eso que mucha gente se come lo que no es real, they real. They never have spent time porque nunca han pasado. On tiempo, the real presence of con God. la verdadera presencia de Dios so they don't know the entonces real no saben la verdadera presencia de Dios a I mí mean, cristianos tras cristianos I mean, man yo los escucho I hear them. escuchar música I hear them hear music, cantos cristianos que no tienen nada que ver con la redención en Cristo Jesús Christ, en el tiempo presente si present sí, los emociona Yes this It excites ministra them. su alma. It ministers their Son soul. cristianos almáticos. They're soul Christians. They cry for nothing, for por nada, por lo que sea. So cualquier canto so whatever song los pone a llorar y los emociona. Oh, es oh, un canto so good. tan bueno, tan bueno. It, so es tan bueno. <laughs> Pero no tienen ninguna. Si no no está en línea in line. con la revelación. Glorá a Dios de quiénes somos en Cristo, qué tenemos, uh, hallelujah. what we have, hallelujah. thank you Father, gracias padre, qué God. tenemos en Cristo, what we have in Christ, qué podemos en Cristo, what we can hallelujah. do in Christ, Hallelujá, Hallelujá, les tiene bonita música, See, and has good music. igual si me tiene mensajes See, y todo eso. So, cuando usted pasa tiempo en la presencia oh, de Dios, God, en la realidad de su presencia, presence, y lo conoce a Él, you know si usted puede discernir, so, discern. puede discernir en su espíritu. Llora Dios aleluya cuando algo está procediendo. Es más, coming, puede discernir discern. si yo hablo de mi corazón It's o like, solamente soy un eco. Usted puede discernir you eso. Discern si hablo de mi espíritu, spirit, si estoy hablando de algo que es real para mí. O Si solamente estoy repitiendo algo, o vengo a ser solamente un or eco de lo que alguien más dijo. Oh, si, you, you, usted puede percibir eso, See, y, y, y por eso la mayoría de la gente, people, o mucha gente es engañada. y yeah. Yes. Yeah. Sí. Déjame me una más, sí yes, hermano. Sí, sí. Yes, esos son los beneficios de pasar tiempo en su presencia. You know Tú sabes unas cosas. Usted percibe ciertas cosas. Usted, gloria a Dios, hace contacto inmediatamente you con la realidad. Reality, con la verdad de las cosas. ¿Me sigue hermano? You Praise God. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. So we be real. Queremos ser reales. Todos nosotros queremos ser reales. Cuando real. Cuando cantamos. When we sing, cuando alabamos. We praise, y fui si si si, si citamos una escritura. No necesitas hay que saber muchas. You don't need to know many. Just one. Solo una. Una. One. Que sea real para one ti. That real for so you. This, que tú digas esta scripture is just, es It's It's just real, real, my es life. real en just mi vida. One. Solo uno. No you just speak that scripture. ¿Y hablas esa escritura? En gloria a Dios, hallelujah, Usted gloria a Dios, Aleluya, propaga la realidad de eso. And then you Otras personas, hay personas que me han dicho, "Pastor. There are people muchas veces. Pastor, I've heard many times estas cosas. Dice, "Pero nunca de esta manera, no sé. Dice, no sé." es algo diferente." Eh, escucharlo es algo diferente. It, Why? Because I'm not speaking ¿Por qué? From my Porque head. yo no estoy hablando de mi cabeza. I'm not from my yo no head. estoy hablando de mi cabeza. I'm from my yo hablo heart. de mi corazón. See, head, si yo hablo de mi cabeza, I'm to yo head. voy a hablar a tu cabeza. I, if I'm Pero from si my yo heart, hablo de mi corazón, I'm speak to yo heart. voy a hablar a tu corazón. Si la palabra de Dios, Dios dice, The gloria a Dios, aleluya, que un abismo, That, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas amén Amen. No, está en los salmos no lo recuerdo si alguien lo tiene sister Cassie shared that word gloria a Dios a you know uh, the deepest calling to the deepest what psalm is that one you know when you speak from the deepest cuando hablas de, de lo you, más profundo de ti, you know, you ministras de lo más profundo a las otras personas. That's, that's Por eso Now, es importante. Ahora, ahora, usted puede decir, bueno, that's you good, say, Eso es bueno, pastor. <laughs> Because you are pastor. Porque tú eres un pastor. You are pastor. Bueno, sí, pastor. Yeah, you que tú debes de hablar de tu corazón, pastor. <laughs> yeah. yeah. You know, sí, pero ¿qué pasa? Tú eres un pastor también en tu hogar. Yes, and you speak to your kids. Y tú no le hablas a tus hijos. You know only from something that Solamente de algo. De lo que tú te has memorizado. You speak to your kids tu familia. Something that is real Algo que es real para ti. Hablas de tu corazón. Que ven en ti algo. ferviente. Something that is fervent. And just looking at you Y luego te miran a ti como. Uh. Salmos 42 7, 7. como dice hermano lealo y el contexto habla como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama mi alma oh Dios por ti ¿Sí? otra traducción dice así clama lo más íntimo de mí por ti Señor The Si Dios quiere alcanzar en lo más profundo de nosotros, to the most profound no solamente en el nuevo nacimiento, Not only in a new birth, el nuevo nacimiento estableció una relación. New birth a en nuestras vidas, in our lives, de paternidad. Paternity. pero esa paternidad But that paternity, y esa relación necesita desarrollarse entre yo Between me y el padre, and the el padre the y yo como hijo. And I as a son. Conocerlo a él. To know him. ¿Me sigue hermano? God. A Dios. No quiero predicar esto desde una posición a de, de, si no quiero, no quiero, yo, no quiero predicar desde una posición See, I don't preach from a position de poner a nadie abajo. Down. Porque ese no es mi propósito. Ese no es mi propósito el hecho de que yo esté hablando aquí esto no significa here, que todo el tiempo he allí. pero tampoco significa que todo el tiempo me he quedado en lo que no sabía ¿me sigue hermano? So, gloria a Dios aleluya si usted no está allí so todavía to solo so quiero there. traerte yes. Simplemente yeah. ¿sí no, no, no para ponerlo abajo See, No para acusarlo sí, Si usted está allí See, ya now, Pues entonces impulsarlo then, más hacia arriba higher, Porque eso puede enriquecerse, enriquecerse enrich and enrich Y enriquecerse ir más adelante y más adelante and take you forward and forward. ¿Me sigue hermano? Imagínese hermano Que todos venimos El día de hoy De vivir y tener Una comunión íntima con Dios What crazy Qué iglesia tan loca vamos a tener. My God, mi Dios <laughs> oh, yes. oh sí. There's no, no hay aburrimiento. There no, born. There's gonna be life flowing from ver you? vida fluyendo de ti. cuando, when you tienes brothers, conversaciones when sisters, con tus hermanos y hermanas. When you see your brother, cuando you, ves a tu hermano. lo amas. Sí. Va a afectar no solamente tu vida Pero you. también los que están It's alrededor de ti Van a ser afectados Amen. Amen. You, Jesus. Gracias Jesús hallelujah. Hallelujah. So Gloria, a Dios, hallelujah. gloria este, a Dios Nos quedamos en el versículo 4, so we stayed on verse 4. Dice porque Dios mandó Diciendo honra a tu Padre Alimos ese verdad Yes, we read Dice that. versículo 5 Pero vosotros decís Verse Cualquiera five, que diga say, a su padre o a su madre mother, Es mi ofrenda a Dios a Todo aquello que pudiera ayudarte be, Y ya no ha de honrar a su padre o a su madre by and honor not his and his Así habéis invalidado el mandamiento de Dios Por vuestra tradición si el, re el religioso lee the más o menos así el libro de Santiago, por ejemplo, They read the book of, uh, James, like dice, this. ¿está alguno enfermo entre It vosotros? Says, sick Llame a los ancianos de la iglesia church, ungiéndole con aceite. Oil, en el nombre del Señor. Of Jesus, of Lord, gloria a Dios. Y la oración de fe the faith, sanará al enfermo. The Punto. End. ¿Cierto o no? Surely. Es lo que dice la palabra. O es lo que Dios ha dicho. Es el mandamiento It's the de Dios. Hay un enfermo entre ustedes. You, el enfermo debe de llamar a los, a los ancianos de la iglesia. Llamar, es su fall, acción de fe. Es su acción de fe. Y ahí estamos an, en, en, actuando en fe todos. Esa es su acción de fe. Y si la oración de fe, ¿qué? Faith, sanará al enfermo. El religioso the religious, o la religión religion, añade. Adds, y dice. Says, si es la voluntad if it's de God's Dios. If la escritura, they cite the pero luego si Dios quiere. Si eso es lo que hace See, la religiosidad. La religiosidad religious siempre anula lo que Dios ha dicho adds, well, con su propia opinión con su propia forma de pensar. Yes. Amen. Amen. Luego leemos aquí dice we read here? Uh, en el versículo 7, dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, well did he say, prophesy of he saying, este pueblo el labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se da cuenta? Do you notice? Sí. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra vida. Our life. Gloria a Dios, aleluya. Con Dios requiere de nuestro corazón. Requires nuestro corazón heart. tiene que estar envuelto en nuestra comunión con él. Si podemos ir y orar, See, go pray, si algunas personas some piensan porque orar think, es praying, tener comunión con Dios, with God. es hablar con Dios. Pero algunas God. personas piensan que tener comunión con Dios God, o la oración or prayer, es solamente pedir algo. To ask yes. Pero no hay nada más placer para el Padre no que cuando usted va a tener comunión con Él. No es para him, pedirle algo, sino para decirle cuánto lo ama. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias, Padre no va a pedir nada sí, pero, pero a veces que es? es la única imagen que tenemos image realmente no que tengamos really sino have. que se nos ha transmitido a veces en, en nuestro círculo religioso sometimes en el que circles, nacimos o crecimos we se we nos transmitieron ciertas ideas, ideas y conceptos to God. respecto a nuestra comunión con Dios our a veces se nos transmitió que cuando hay que ir a hablar con Dios o a orar con Dios o tener comunión con Dios God, es cuando las cosas se ponen difíciles y Dios y, y, y ahí Dios nos responde también pero lo too. que quiero traer es que nuestra comunión con Dios es mucho más que eso nuestra relación personal con Dios es mucho más que eso. Es una relación íntima en bases del diario vivir con nuestro Padre Celestial. celestial Father. No está limitada It's not limited a, un solo, a, un, a un tiempo time o a un horario. Or La podemos our. tener, We can have it, gloria a Dios, aleluya, durante todo el día aunque Jesús nos aconseja que nos apartemos aside, gloria a Dios, aleluya donde, donde nosotros podamos tomar un tiempo well, y oír de Él ¿me sigue hermano? y Él nos da ejemplos examples, gloria a Dios, aleluya de su vida de oración ahora yo no quiero atarlo Now, a un horario pero en mi consejo hour, personal, personal el mejor tiempo para orar para su vida o tener comunión con Él him, en la oración es antes, gloria a Dios, aleluya, que comience el día. Porque todos sabemos we all know que cuando comience el día starts, o las rutinas de las cosas, starts, entonces nos será más difícil y tendremos menos oportunidad. Consumiremos la energía de nuestro cuerpo, body, la energía de nuestra mente mind, y cuando tratemos de ir a Él, to to pues him, ya no habrá más fuerza en nosotros aunque queremos hacerlo we want to do it, pero ya no hay más y posteriormente before, tratamos de tener comunión con él y nos quedamos dormidos así que hermano so, no, no no voy a atar a un, so a, a un horario a hour, pero en mi opinión personal, but in my personal como opinion, consejo as in advice, este sería mucho mejor ir a su presencia antes de iniciar cualquier cosa. Y eso pues demanda cosas de su vida. Me sigue hermano de hacer ajustes. Porque si gasta toda su energía en la noche y se quiere levantar temprano, aunque quiera hacerlo, aunque esté en su corazón, no lo va a poder hacer. Porque su cuerpo no le va a responder. Y usted, su corazón está. Pero su cuerpo dice, no, But your body says, me, no, me bajaste toda la batería anoche. You know, you te estuviste hasta las 11 12 de la you noche. Like y te quieres levantar a las And 5 de la mañana. Y decir, No, esto no funciona. Say, así, no, doesn't, doesn't Yo necesito que descansar <laughs> Y el cuerpo va a decir, no And me levanto say, nope, <laughs> Cualquiera, no, yeah. no necesita levantar la mano. Ya aquí ya se me está yendo el tiempo hermanos hay más que podemos hablar aquí pero vamos a Efesios 1, go 1. Y, y así nomás superficialmente vamos a ver algo ahí antes de irnos de un progreso oh esto el Señor me lo mostró en la mañana he leído Efesios 1, 1 uh, 15 en adelante 15 in muchas in veces de hecho, lo, gloria a Dios, aleluya, lo cito en mi diario vivir. Gloria, Padre, and I pray it. Espíritu Father, de Sabiduría y de Revelación, en el conocimiento de Él. And the of him. Pero esta mañana, morning, el Señor, me, gloria a Dios, me ayudó a ver, to see, gloria a Dios, cómo how, en nuestra comunión íntima con Dios God, hay un desarrollo progresivo Gloria a Dios, aleluya, que nos va llevando. Gloria a Dios, aleluya, de un nivel from one level a otro another, en nuestra comunión con Dios. Y también lo que vamos, gloria a Dios, aleluya, obteniendo also what we will be obtaining. en el orden que nos vamos, gloria a Dios, aleluya, profundizando According to how more profound, en nuestra comunión con we Dios. Are in our fellowship Recuerda que God. dice la palabra de Dios que Do el Espíritu de Dios sabe Aún las cosas más profundas See, y íntimas de Dios. y el Espíritu de Dios nos revela aún las cosas más profundas y íntimas, gloria a Dios, aleluya, que Dios ha reservado para God nosotros. Pero es progresivamente. Es en el orden en el que nosotros nos damos a esa comunión con él y nos profundizamos en esa comunión, progresivamente, si comenzamos en el versículo 15. Verse 15. Dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor para con todos los santos and love unto all the saints. No sé eso dar gracias por vosotros haciendo memoria de mis oraciones Si hasta allí See up to there, Podemos decir Has venido al cristianismo You've come to Ahora conoces a Jesús now you know Jesus. Y amas a Jesús and you love Jesus. Si hay muchas personas que aman a y Dios many people love God. Y gloria a Dios, Aleluya, su intención nunca ha sido no desarrollar esta comunión íntima con Dios. Pero en el otro lado nos han enseñado una religiosidad. ¿Me sigue, hermano? Por eso tenemos que tener cuidado. No todos saben lo que nosotros sabemos. No todos están donde nosotros estamos. Y tener cuidado cuando predicamos de no pisar por encima de nadie, step up, step solo porque nosotros anyone. ya sabemos algo, o hemos desarrollado algo. So aquí el apóstol Pablo muestra so lo que Paul yo llamaría Mary, el inicio the start de su relación, of the gloria a Dios, aleluya, con el Evangelio y con nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo ve a los Apostle creyentes saw, y el apóstol Pablo... Por respiración del Espíritu Santo Paul, comienza Spirit, a orar por los creyentes para, que, para llevar a los creyentes a unas aguas más profundas. And y el Señor and the me ha mostrado esta píxel esta mañana de la escritura que está en el Antiguo Testamento, Testament, donde este profeta se mete al agua, gets into, gets al the río, the water, y el agua primero da sus toillos. Y luego va yendo hacia más and adelante further, y el agua y, y, va, hits, y va profundizándose más deeper, y profundizándose más deeper, hasta que llega un punto a point, donde solamente puede pasar a nadar. Sí, eso es una ilustración. See, y aquí la palabra de Dios nos lo muestra. El apóstol Pablo vio eso the en los creyentes. Dijo: estos crey ya han creído, ya han aceptado a Jesús, Jesus. aman a Jesús, they love Jesus. aman la Iglesia. Pero el Espíritu Santo les inspira a orar, y dice, hay que llevarlos a, dice, que a una relación más profunda con más Dios, me tiene una relación más profunda con Dios, y entonces comienza a orar por inspiración del Espíritu, inspiración del espíritu, espíritu Santo del espíritu. para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y revelación en el conocimiento del Padre father, a través de Jesús. Jesus. ¿Y quién es Jesús? Nunca olvide esto. ¿Quién Never es Jesús? La palabra, eso que usted tiene ahí, right a lo que nosotros llamamos What Biblia, es la palabra de Dios. Esa palabra se hizo carne. Made itself y flesh. habitó entre los hombres In, So, gloria Espíritu de sabiduría so, Y de revelación En el conocimiento de Él him, Del Padre father, A través de Jesús, a través Jesus, de la palabra the Recuerda lo que dijo Can Jesús Jesus said? Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Padre you, sí, Jesús siempre vino Y apuntó a la gente al padre. El padre, padre el padre, el Padre, padre el father, Padre El father, Padre, el Padre Jesús dijo, mi relación Jesus con said, el Padre. With the Father, dice, yo no hago nada por mí mismo. Es el Padre que hace todo that it all. en mí, In a me, través de mí. Dice, lo que yo oigo decir says, al Padre. Lo que Father veo say, hacer al Padre. Dice, eso hago yo. That's what I do. ¿Me sigue? Do we so, gloria a Dios, aleluya. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para llevar a los creyentes take? Gloria a Dios, aleluya, a un conocimiento, a, gloria a Dios, y a una relación íntima a, con Dios with God, más profunda. Si sí, Jesús habló, Jesús dijo estas palabras. Words, El Padre me ama. Loves me. El Padre the ama al hijo. si sí, Jesús tenía esa relación con su padre. See, he had that que sabía que él lo amaba. Dice, el Padre ama al Hijo the loves the son y ha entregado a Él todas las cosas. Porque el Padre, gloria a Dios, aleluya, me ama, el Padre ama al Hijo. Y en San Juan 17, 16, dice que, gloria a Dios, 17, así como el Padre susoró y dijo, Jesus para prayed, que así como tú so that, me has amado a as mí, me, así también, gloria, ellos sepan, way, que tú los amas a ellos. I know you love them. Se da cuenta, gloria a Dios, aleluya, muchas veces no conocemos... Hablamos de Jesús. Hablamos de Jesús? siempre de Jesús. We talk about Jesus. Y hablamos de Jesús. And Hicimos que conocemos Jesus, a Jesús. We we Pero el propósito But the es, gloria a Dios, aleluya, que a través de Jesús Jesus, conozcamos... We know. conozcamos a... We know. amor. Love. A el padre to the Father. Sí, y a veces por eso gloria a dios aleluya se da cuenta que porque eh, eh, ¿por mucha gente people, gloria a dios aleluya no tiene esa confianza para con dios. más bien tiene una relación pero See, una relación como like sí 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 tengo una relación yes, con si conozco a dios know, algunos dicen pero no quiero Some ser muy say, religioso eso está bueno, que no sí, seas muy religioso. Lo que dice, no me quiero profundizar <laughs> mucho en eso. You know, to quiero that. mantenerme mejor de lejitos. I want to keep myself, you know, y muchas veces lo que mantiene And lejos a las personas es la conciencia de pecado. Is the sin consciousness. No tienen esa confianza de venir they al don't Padre have that confidence of por una conciencia de pecado. With pero si el padre no te rechazó cuando eras un pecador, al contrario, On the contrary, el padre nos dice que vengamos con confianza ante el trono. The si nos invita, nos invita a su a su a su, a su a su cámara secreta. Room, a su trono. Throne, dice donde encontramos qué. Ayuda. Encontramos qué. Misericordia. Usted no necesita misericordia al menos caiga. haya. See, fallado, pecado. ¿Cierto o no? Right? Pero el Padre dice. Ven con confianza. Yo que Ven con confianza. Yo te quiero ayudar. Él so, no te rechaza. See, pero esa conciencia crea en nosotros una us. separación. Del Padre. ¿Me sigue hermano? Aleluya. So, aquí vemos cómo el Espíritu Santo nos muestra. So we see how the shows us. Hemos venido a una relación con Dios. Hemos creído God. en Jesús. Amamos a Jesús, We love Jesus, pero no es todo lo que hay ahí. Me sigue, gloria pero a Dios, Dios aleluya. Él quiere que lo conozcamos más more, de una forma íntima in way, a través de su Hijo Jesús. Entonces, cuando el conocimiento, so, gloria a Dios, Gloria a Dios, este eh, crece en nosotros in de nuestro Padre celestial. Our Father, Entonces Our Father, Father. viene lo siguiente, el versículo 18. 18 comes Dice, alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza so a la que él los ha llamado." Si comienzas a ver so quién eres tú en Cristo Jesús, ¿qué sucedió en ti cuando veniste a estar en Cristo When Jesús? Came ¿Qué, came ¿Qué hizo el Padre? Gloria a Dios. De qué te liberó? Ahora quién eres? Estando en Cristo Jesús. Se da cuenta, comienza a obtener su identidad. See, Ese es otro nivel, That's hermano. Level, en tu comunión con él. Luego progresas en ello. Y cuando comienzas a tener tu identidad en Él, in him, entonces comienzas a ir a otro nivel de, level, de comunión íntima con Él y comienzas a ver otras cosas. Comienzas a ver las riquezas, o oh, escuche, las riquezas riches, de la gloria of glory, de su herencia. Of his ¿Sigue? We si comienzas, gloria a Dios, aleluya, a tener entendimiento, gloria a Dios, aleluya, qué es lo que per te pertenece, qué es lo que tienes en Cristo, qué es los beneficios, la herencia, los beneficios se da cuenta eso es progresivo See, progressive. progresivo progressive. ¿Cuál es su preeminente gloria a Dios aleluya grandeza de su poder también his power as well. ya no andas con la cabeza agachada You're delante del diablo head down of the devil. entonces ya tenemos a alguien totalmente diferente we have is totally tenemos a un creyente we have a, believer, a Dios aleluya que no es más víctima del who diablo is no no viven más en temor. They no live in fear. ¿Cuál es su permanente grandeza What is the de su poder? Of sí, pero power? note que eso es progresivo. Sí, Primero comienza por gloria a Dios, aleluya. El, conocimiento, el espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de él. y en el orden, que el conocimiento de Él progresa en nosotros en nuestra comunión íntima con Él a través de la palabra. Estas otras cosas también comienzan a progresar. Sí, hay cosas con las que ya no tengo que lidiar, que tenía que lidiar antes, a causa de mi ignorancia de quién era yo en Cristo. En Hay cosas con las que ya no tengo There que lidiar, that no have to deal ni, with en uh, ni en mi mente, aleluya Ni en mi cuerpo, no ni en nuestra casa, we're hermano. aleluya Sí, a causa de qué, hermano? Sí, de que, gloria a Dios, aleluya Mi conocimiento acerca de my Él, gloria a Dios, aleluya Ha crecido, grown, ha progresado, ha aumentado, y no me malinterprete. No he alcanzado todo. I Solamente es yet. algo en lo que he progresado. Y lo que voy a continuar progresando. Amén. Amen. Amen. So, vamos a detenernos ahí un so poquito. Gloria, lo voy a dejar ir. I'll let you go. I want to keep talking, Yo hermano. Yo quiero seguir hablando. Amén. <laughs> <Gracias padre, sus laughs> mi consejo, hermano. My advice, Thank you, Father. Gracias, Padre. Yes, gracias, Padre. Aleluya. Glory to God. Thank you, Father. Gracias Padre. I will do that. Yo haré eso. Padre, to, eh, hermano, tome tome pasos. Brethren, take steps. Tome pasos. Take steps. Tome acciones. Que gloria a Dios lo dirijan that will lead you a enriquecer to enrich su comunión your fellowship íntima intimate, personal, personal con él, hermano. Tome acciones, tome pasos. Gloria take a Dios, aleluya, que lo van a Gloria a Dios, aleluya, a llevar Pase, comience pasando más tiempo en la palabra siempre tenga un buen libro a su have lado. Good book on your side. gloria a dios aleluya estudie el libro lea la tenemos muy buenos libros en, eh, este, a, aquí en la librería hermano que lo pueden ayudar grandemente. Como dijo nuestra hermana Minerva, like Minerva los said. que estuvieron aquí en la mañana, dice, este mensaje del pacto so the me ha bendecido tanto. So dice, fui y busqué los libros the, que tenemos del pacto. Tenemos uno, Gloria a Dios, Aleluya, de EW uh, e. Kenyon. Y está otro ahí del Reverendo Kenneth Copeland. And Reverend Kenneth Copeland. Y dice que comenzó a leerlos y a estudiarlos. Dice, y el brazo de mi fe creció. Extended, <laughs> le, le, le creció el brazo, el brazo de la you fe, know, hermano. Póngase a pensar, hermano. Ahorita mi brazo solo puede Now alcanzar aquí. Pero ¿qué hacer si me crece el brazo, But hermano? Lo, y lo que no podía alcanzar And hasta allá, ahora lo puedo. Es, there, con la fe. It es el, lo mismo de, con la, la fe. Eso es una ilustración perfecta. Perfect sí, su fe tiene una Your capacidad. Y usted la desarrolla. And you it. Uh, gloria a Dios, aleluya. Usted va, esa fe va creciendo. That, that Pero es en el orden que crece. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Si alguien...